egunon guztioi eta ongi etorriak. Emakunderentzat beti pozgarria da, ba, eudelekin dugun elkarlan hau adieraztea, aurkeztea, eta ba, gaur bezala ba, elkarlan honetatik ataratako emaitza aurkeztea. Beraz, bueno, ba, lehenik eta behin esan ba, oso pozik gaudela. Momentua ba, aprobetsatu nahi dut, gogoratzeko ba, erakunden arteko elkarlana 2006 urtetik datorrela. 2005 urtean, berdintasunerako legea onartu zanean, ba, argi izan zan, udalekin egin beharreko lana, eudelekin batera egingo genuela. Eta zentzu horretan, ba, hitzarmen bat sinatuta dugu, eta udalei begira, ba, planteatzen dugun eta elkarren artean adosten dugun proposamena, bueno, ba, gauzatzeko ba, urtero laguntza ekonomikoa eta teknikoa ematen diogu eudeli. Eta 2006 urte horretan ere, berdin sarea, berdintasunaren aldeko udalen sarea sortu zen. Baina, esan dezakegu, ba, udalekin dugun harremana edo elkarlana, aurretik datorrela eta mugarri bezala 2004 urtean emakumeen edo indarkeria jasaten duten emakumei erantzun egokia emateko akordio horretan finkatu dezakegula. Bueno, lehengo hitz hauetan ikusi duzuen bezala elkarlanaren garrantzia azpimarratu dut. Berdintasunean aurrera egiteko elkarlana ezinbestekoa da eta ikusten duzuen bezala eudelen eta emakunden arteko elkarlana sendoa da eta aspalditik dator. Gaur aurkezten dugun gida honen helburua indarkeria jasaten duten emakumen erreparazioaren gaia lantzen da. Badakigu gai honen inguruan oraindik asko dagoela egiteko, baina tresna bat aurkezten diegu lan honekin udalei, irizpide batzuk izan ditzaten erreparaziorako lan edo bide horretan neurriak hartzeko orduan. Izan ere, administrazio publikoek erantzukizuna dugu erreparazio neurriak hartzeko orduan. Horrela jasotzen da indarkeria matxistari dagokion Europa, Estatu eta maila autonomikoko arauetan besteak beste Istanbuleko hitzarmenean. Istanbuleko hitzarmenari jarraituz, gure berdintasunerako legeak ere jasoko dugu, behin legearen eraldaketa onartuta, ba, biktimei erreparaziorako eskubidea bermatzearen beharra. Gida honen helburu orokorra da, Euskal Udalerriek indarkeria matxistaren biktimei erreparazioa emateko printzipioa implementatu alizatea prebentzioko eta esku hartzeko politiketan. Gida honek emakumen kontrako indarkeriaren beste mota batzuk ere hartzen ditu baitan, Istanbuleko hitzarmenak berak planteatzen dauen moduan. Erreparazio printzipioak suposatzen du indarkeria matxistaren biktimen eskubideak arreta prozesuaren erdigunean jartzea. Hauen beharrizan eta eskaerak entzutea eta ulertzea, eta hauren alduntzean oinarritzea prozesua. El convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres, conocido como Convenio de Estambul, insta a los poderes públicos, entre otras, a tomar medidas para la reparación de las víctimas de violencia. En consonancia con el Convenio de Estambul, la modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que como saben se encuentra ahora mismo en trámite parlamentario, reconoce el derecho a la reparación de las víctimas y plantea la obligación de adoptar medidas para garantizar a todas las víctimas y supervivientes el reconocimiento de la verdad, la garantía de no repetición de los hechos y de recuperación. No podemos olvidar que ya en 2018, en el séptimo Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se incorporó por primera vez como parte de la atención la reparación del daño. Por tanto, las administraciones públicas no solo tenemos responsabilidad en la prevención, la detención, la atención, la protección,
o coordinación para hacer frente a la violencia contra las mujeres, sino que también debemos actuar en la reparación de las víctimas y supervivientes. Entendemos que el proceso de intervención con víctimas de violencia machista debe contemplar el principio de reparación en todas sus fases. ¿Y qué supone el principio de reparación de las víctimas? Pues supone poner en marcha las acciones necesarias para promover la mejor atención a las, y la mejora sustancial de las condiciones de vida de las víctimas a partir de la reparación de sus derechos violados y la recuperación del derecho causado. Y supone apoyarse en un proceso de empoderamiento que refuerce sus capacidades y autonomía para superar la situación de violencia. El principio de reparación da por sentado que no hay características personales que hagan que una mujer sea víctima de la violencia machista. Esta violencia es el resultado de un sistema social de desigualdad y, por tanto, la intervención con las mujeres víctimas lo que hace es reconocer sus esfuerzos, reconocer sus estrategias que las convierten en supervivientes de esta violencia y se obliga a potenciar su capacidad de agencia y el proceso de empoderamiento. Y en este contexto se enmarca el trabajo que presentamos hoy, un trabajo colaborativo entre Eudel y Emakunde que se está haciendo a través de Berdinsarea con la elaboración de esta guía, que lo que se pretende es que sea un apoyo para los ayuntamientos y las mancomunidades en la tarea de mejorar la situación de las mujeres víctimas aplicando el principio de reparación. El objetivo general de la guía es el de conseguir que los municipios vascos puedan conocer, puedan debatir e implementar el principio de la reparación de las víctimas de violencia machista en sus políticas de prevención e intervención. Creemos que siendo además el ayuntamiento la institución más cercana a la ciudadanía, es clave que aborde cuestiones de este calado. Por ello creemos en Berdinsarea como un instrumento de vital trascendencia a la hora de tratar de cerca la igualdad de mujeres y hombres y la violencia contra las mujeres. Antes de terminar y pasar la palabra a Gorka, quisiera agradecer el trabajo de todas las técnicas de Berdinsarea en la elaboración de la guía y terminar haciendo lo que he hecho al principio, poniendo en valor el trabajo colaborativo y la labor coordinada de todas las instituciones ante la violencia contra las mujeres, como lo hacemos en el marco del segundo acuerdo interinstitucional para la mejora de mujeres víctimas. Trabajamos con la idea de la mejora continua, somos conscientes de los desafíos aún pendientes, pero considero que contamos con una larga trayectoria de colaboración interinstitucional que ha permitido contar con unas estructuras consolidadas que sin duda aspiran a prestar la mejor de las atenciones. Beste barik, Gorka, zurea da hitza, dakizuen bezala, bera Gasteizeko alkateaz gain, Eudeleko presidentea da, eta orain berak hartuko. Eskerrik asko zuri, Izaskun, eta ongi etorriak guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, lehenengo hitzak izan behar dira eskertzeko Emakunderi egindako lana gurekin, Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztiekin, gida liburu hau egiteko, eta baita ere eskerrik asko Emakunderi guri laguntzeagatik, udalerri berdintzaleak, inklusiboak eta anitzak egite aldera. Nik bezango nuke udalerrien zeregina funtsezkoa dela indarkeria matxistaz ari garenean. Ze indarkeria matxistaz ari garenean giza eskubideen urraketaz ari gara. Eta beraz, kasu honetan udalerriok ezin dugu beste bide batera begira. Ez? Egon behar gara presente eta ikusi beharko dugu guretzat lehentasunezko gai bat da indarkeria matxistaren aurkako politika jorratzea. Eta oso importantea da ere udalerrion zeregina, ze azken finean askotan ikusten da indarkeria matxista gai pribatu bat bezala. Eta guztiz kontrakoa, ez? Denoi dagokion gai bat da, gizarte osoari dagokion gai bat da, eta beraz, arlo pribatutik, arlo publikora pasatu beharko dugu beti, indarkeria matxistaren edozein kasua. Eta azkenik, nik ere esango nuke udalerrion zeregina oso importantea dela, funtsezkoa dela, sensibilizazio lana
jorratze aldera eta kontzientziazio hori edatzeko gure udalerri guztietan ba zero tolerantzia hori bermatzeko indarkeria matxistaz ari garenean. Beraz, alde horretatik, berdintzareak azken 5 urte hauetan egin duen lana benetan azpimarratzekoa da, eta alde horretatik eskertu eta zoriondu nahi ditu teknikari guztiak, eta baita ere udalerriko ordezkari guztiak, ez? Izan ere, daramatzagu 5 urte gidau egiten, eta esan dudan bezala oso importantea izan da Emakunderen lana gure helburua lortzeko. Gaur aurkezten dugun gida hau oso importantea da. Ze azken finean nik esango nuke, estatu mailan aitzindari delako. Eta aitzindaria da, indarkeria matxistatik bizirik atera diren emakumen erreparazioa bilatzen duelako. Eta Aizaskunek aipatu duen bezala, erreparazio ikuspegi hori oso importantea da, ez, udal liburu hau egiterakoan. Beraz, nik esango nuke, kasu honetan ere, Euskal Herriko udalerriak aitzindariak dira, ez, erreparazio ikuspegi hori barneratzen dugula, gure zereginetan, eta beraz alde horretatik ere indarkeria matxistatik bizirik ateratzen diren emakumeen erreparazio hori, errebalitazio hori bermatzen saiatzen delako. Bestalde batetik ere gida oso importantea da udalerri guztietan, baina bereziki udalerri txikietan, ze askotan hor gizarte kontrola handiagoa da, eta beraz zailagoa da giza harremanak berreskuratzea. Eta alde horretatik oso importantea erreparazioaz ari garenean oso importantea da aurreko egoera berreskuratzea indarkeria matxistaren biktima batentzat, ez? Eta espero dugu beraz oso baliagarria izatea udalerri guztietan, berezik ere udalerri txikietan, ez? Bueno, pues yo querría destacar en primer lugar mi agradecimiento a Emakunde por desarrollar este trabajo conjunto con los ayuntamientos vascos a través de UDEL, por orientarnos, por ayudarnos y por incorporar ese enfoque innovador del que estamos hablando. Destacar también el trabajo que se ha hecho por la red Berdin Sarea, que se dirige desde UDEL, tanto por los técnicos municipales como... Bye. A ver, ahora bien. Sí, vale. Pues destacar el trabajo que se ha hecho, porque son 5 años, son desde el 2015, entonces aquí ha habido mucho trabajo de técnicas y de técnicos, de concejales y concejales, hay concejalas, de alcaldes de diferentes ayuntamientos, y que ahora recogemos el fruto de este trabajo realizado en este último lustro, ¿no? Decía que es muy importante el papel de los ayuntamientos cuando hablamos de violencia machista, porque cuando hablamos de violencia machista lo que estamos hablando es de la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres. Y cuando estamos hablando de la vulneración de derechos de las mujeres, los ayuntamientos no podemos mirar para otro lado o tomar un papel secundario. Tenemos que ser también ayuntamientos que estén en primera línea en la lucha contra la violencia de género. Porque estamos hablando de una cuestión, de un problema, que no se puede limitar a la esfera privada. La violencia de género no es una cuestión del ámbito privado. Es una cuestión que nos afecta a toda la sociedad, porque supone la vulneración de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida. Y, por tanto, en ese sentido, los ayuntamientos también tenemos que tomar un papel proactivo. Y también es fundamental el papel de los ayuntamientos porque tenemos que seguir haciendo un trabajo de concienciación y de sensibilización. Todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a ese estado de tolerancia cero ante cualquier actitud, cualquier comportamiento que sea contrario al respeto, a la libertad y a la igualdad de las mujeres. Bueno, por lo tanto, estamos hablando de una guía que es única en el Estado. Es única porque incorpora un enfoque muy novedoso, muy innovador, que es el enfoque de la reparación. Es decir, que lo que pretendemos con esta guía es que a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista puedan ser reparadas en su integridad, en su dignidad, como mujeres y como personas. Y este enfoque de la reparación, de la rehabilitación, es un aspecto absolutamente innovador en las políticas públicas y también en las políticas locales. Porque, como bien ha dicho Izaskun, pues lo que pretendemos fundamentalmente es que los derechos de las víctimas estén en el centro de atención, pero sobre todo lo que queremos es que se retrotraiga su situación social y personal a la situación previa a la violencia machista. En este caso, ya esperamos que este trabajo sea útil como herramienta de trabajo para todos los ayuntamientos, especialmente los ayuntamientos pequeños. ¿Por qué? Porque
lo decimos también en situaciones de pandemia, al final son en los municipios donde se producen las relaciones humanas. Y también las relaciones humanas ahora las vemos afectadas por la situación de pandemia, pero ¿cuántas mujeres ven afectada su vida por situaciones de violencia de género? Y especialmente en municipios donde hay un mayor control social y donde las situaciones se pueden haber todavía mucho más agravadas por la imposibilidad de desarrollar una vida digna y normalizada en el espacio público. Por eso es muy importante que adoptemos este enfoque reparador, este enfoque rehabilitador, y que sirva como una herramienta útil para ayuntamientos también, pues municipios más pequeños, donde pues todas las personas se conocen y donde quizás a veces todavía es mucho más difícil poder dar respuesta a este objetivo. Y por último, yo querría destacar que la guía tiene tres objetivos. El primer lugar es el compromiso institucional. Reafirmamos el compromiso de los ayuntamientos vascos en la lucha por la igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Es un aspecto fundamental porque estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos y especialmente del derecho a la vida. En segundo lugar, tenemos que seguir trabajando para concienciar y sensibilizar a la sociedad, especialmente a los más jóvenes. Y, por último, porque también incorporamos este enfoque, como digo, reparador. Y yo con esto creo que termino agradeciendo una vez más a Emakunde su trabajo, a las compañeras de UDEL, de la red de Berdin Sarea, y a todos los ayuntamientos que durante estos largos 5 años pues han trabajado para conseguir la guía que hoy presentamos. Eta kit galderaren bat edo baldin badago edo... Bueno, hasieran esan dudan bezala, lehenik eta behin nahi dana da gai honen inguruan udalen barnean hausnarketa bat egitea eta udal bakoitzak identifikatzea zelan edo nola erreparatu daitekeen biktima izan den emakume bati edo indarkeriatik bizirik atera den emakume bati, ez? Orduan, hausnarketa hori egin beharko da, gida hau kontuan izan da, udaletxe bakoitzak erabaki beharko du, zelan gauzatzen duen erreparazio hori, eta, bueno, nik uste dut, hasieran esan dugun bezala, hau prozesu bat izango dela, eta era desberdinetan nabarituko da, edo gertuago egongo dira, biktimen gandik, edo publikoki zerbait egingo da, edo, bueno, erreparaziorako hainbat bide daude. Eta gida hau da aitzaki bat bide hori egiteko, eta bide hori egiten laguntzeko. Eta hori da proposatzen dana gidarekin, eta orain udaletxe bakoitzak egin beharko duen lanketa, hausnarketa, eta gauzatzeko, ez da, hemen planteatzen dana. Ez dakit norbaitek beste galderarik duen.